Presidente, muchas gracias, buenos días por conceder la palabra. Hoy tengo que hacer un recuento de ese día tan importante como el de ayer, el Día de la Mujer. Desde 1808, cuando las mujeres dieron la primera batalla de lucha por defender sus derechos, no han sido muchos los avances que se han dado. Hasta hoy la unidad de víctimas dice que hay 3.791.000 mujeres víctimas de la violencia. Y con alta preocupación lo miro, porque si ya están identificadas las mujeres víctimas de la violencia en el marco de la ley 1448, hoy no se ha hecho nada. Si ya están identificadas, ¿por qué no se le da una política pública de atención con enfoque diferencial a estas mujeres que hoy están identificadas con que no ha hecho sino sufrir en el país en el tema de la violencia y en el maltrato? Solamente menores de edad hay 1.179.000. Yo creo que si la unidad de víctimas ya tiene identificado este problema y no ha hecho nada, me parece gravísimo, porque en el marco de la ley 1448 del 2011 se le brindó y se le dijo al país que era la única oportunidad que tenían las víctimas de salir del anonimato. Hoy, después de 5 años, es muy poco lo que ha pasado, presidente. Lo otro, presidente, tengo que decir que con suma preocupación, y dejo constancia hoy, presidente, que cuando se definan las zonas de concentración, debe de quedar explícito cuáles son las entidades responsables que van a quedar en la custodia de esas zonas de concentración. Porque Colombia no tiene ningún territorio que no tenga población civil. Entonces, toda vez que donde van a estar concentrados estos señores que se van a desmovilizar, tiene que haber una autoridad competente, un general de la República o un coronel, que sea que tenga la garantía que cuando haya una riña, no sean estos señores que vayan a meter el orden y que vayan a decir quién tiene el derecho y quién no lo tiene. Porque aquí está el marco de la constitucionalidad y está en el marco del Estado colombiano, de la Policía Nacional y del Ejército de la República Nacional. En ellos cae la responsabilidad donde van a estar concentrados estos señores. Y toda vez, lo primero que hay que quedar claro, que no vayan a afectar derechos colectivos, donde están los indígenas, donde están los afrodescendientes, y máximo donde han cometido masacres estos señores. Por eso debe quedar claro la institucionalidad que va a quedar al frente de la custodia de los colombianos, al frente de donde van a quedar estos señores, presidente. Y por último, presidente, hoy estamos al frente de una sequía colombiana. Y estoy seguro que en 1 mes, 2 meses entra el invierno y no hay un plan de contingencia, porque el invierno va a colocar más víctimas, va a colocar más desastres de lo que está dejando la sequía. Y el país en su conjunto va a ver en la geografía, desde La Guajira hasta el último rincón del país, que no va a haber ninguna contingencia cuando entre el invierno, y para las pérdidas vienen, porque todo lo de este gobierno es tardío y sucede de esta misma manera, presidente. Muy buenos días, muchas gracias.